Soy Alejandro Diego Krojetovic, estudié Ciencias Biológicas en la UBA y tengo un doctorado en Ecología y Medio Ambiente en la Universidad Complutense de Madrid. Soy profesor titular en la Cátedra de Evaluación de Impacto y Sistemas de Gestión en la Universidad Nacional Arturo Jaureche, en la carrera de Gestión Ambiental. La investigación que estamos haciendo se llama Agua y Territorio, Vulnerabilidad Ambiental, Organización Social y Resiliencia Urbana en el conurbano sur de la Región Metropolitana de Buenos Aires. Alejandro. ¿Cómo estás? ¿Bien? Sí. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Con ganas de salir? ¿Con fuerza? Con ganas de empezar. Bueno, me alegro. Vaya subiendo. Bueno. Permiso. Mirá, vamos a ir al punto C15. Tengo todos los puntos marcados de donde salimos. El C15 está acá, en Camino General Belgrano y el Arroyo de las Conchitas. Bueno, vamos para allá. Salimos. ¿Listo? Entonces. Perfecto, salimos. El grupo de investigación está formado por una serie de profesores propios de la UNAG, profesores de diferentes disciplinas y por estudiantes propios de la carrera. Y cuando salimos al campo, estamos saliendo con nuestro primer licenciado en gestión ambiental, Leandro Álvarez, con un tesista que tenemos, Fernando Mendizábal, y con un voluntario, Facundo. La investigación tiene varias etapas. Ahora estamos en la etapa de trabajo más en terreno. Tenemos una serie de puntos de muestreo y en ese punto hacemos varias cosas. Tomamos agua del arroyo y ahí hacemos una serie de mediciones básicas. Y también tomamos unas muestras que refrigeramos y que después llevamos al laboratorio. En este punto vamos a hacer los muestreos, ¿está bien? Bueno. Con esta sonda vamos a medir oxígeno disuelto y temperatura. Y ahora está calibrando la sonda, ¿está bien? La calibra con el oxígeno que hay en el aire. Buenas. Hola, tal? Leandro. ¿Cómo andas? ¿Bien? ¿Todo bien? La demora, chicos. Gracias, Pamu. Elegimos el arroyo Las Conchitas primero porque es un arroyo que incluye dos jurisdicciones, la jurisdicción de Florencio Varela y la jurisdicción de Berazategui. Es un arroyo que tiene bastante recorrido y por otro lado porque tiene un gradiente importante, que es la cuenca alta del arroyo es un lugar muy rural y la cuenca baja es un lugar muy urbano. Y eso nos permite a nosotros ver ese gradiente rural-urbano y analizar los diferentes tipos de contaminación. Y ahora la sonda lo que está haciendo es midiendo la cantidad de oxígeno que hay disuelto, ¿está bien? ¿Qué valores está dando? Tenemos un promedio de 59,8.
Los factores que contaminan el agua son diversos. En la cuenca alta, la contaminación tiene mucho que ver con las producciones agrícolas. Y la cuenca baja, como no hay cloacas, la contaminación tiene mucho que ver con residuos cloacales. Y por otro lado, también hay una importante contaminación de industrias, que es una contaminación que nos es difícil medir, pero que evidentemente está en el lugar. Ahora, cuando el corcho llega acá, paro el cronómetro, sí, y calculamos el tiempo, ¿está bien? El tiempo que recorrió el corcho en una distancia de 30 metros. Eso nos va a dar la velocidad. Paramos el cronómetro ahí, 55 segundos, con 10 centésimos. Y ahora lo que tenemos que hacer es calcular el ancho del arroyo con una cinta métrica que tenemos, ¿está bien? ...9,80 metros. El ancho del arroyo con la velocidad nos va a dar el caudal, los metros por segundo de agua que circulan en este momento, ¿está bien? Y lo que vamos a hacer ahora es la parte de las encuestas a las personas que están viviendo acá a la vera del arroyo. Es común que en los puntos que nosotros estamos considerando hay siempre un mix. Tenemos el arroyo por un lado, industrias muy cerca pegadas al arroyo, y nosotros también estamos considerando que en esos puntos nos interesa también la gente que vive. O sea, tenemos gente, arroyo, industrias. Y todo ese mix más la gestión que hace el municipio es lo que nosotros estamos considerando. Hola. Hola, buenas tardes. Somos de la Universidad Nacional Arturo Jaureche. Estamos trabajando en un proyecto de investigación que tiene que ver con los usos del agua. ¿Tenés unos minutos para que hagamos una encuesta? Sí. Es una encuesta muy sencilla, ¿está bien? La investigación se centra también en la afectación que tiene el estado del medio natural actual sobre los vecinos, porque si bien la mayoría no utiliza el agua esa obviamente va a las napas subterráneas y en esos lugares no hay sistema de agua de red, por lo tanto los vecinos terminan tomando la misma agua que viene del arroyo. Y por otro lado también el arroyo en muchas partes hay basura, hay criadero de ratas y bueno, una serie de enfermedades que están relacionadas muchos con el estado del recurso hídrico. Y acá lo que es así como enfermedad, muchos los mosquitos que te pican, uh-huh, y se infectan mucho. No es normal. ¿Diarreas? Sí, acá los chicos constante. ¿Constante? Uh-huh. Hay que cuidarlos mucho, que no anden en la tierra. Que no. Uh-huh. Sí. ¿Tienes chicos chicos? Sí, 5. ¿Mucha basura en el arroyo, ves? Sí, ahora está limpio. Ahora está limpio. Sí. Ahora está limpio, pero sí. Pues, si hubieran venido unos meses atrás, es un asco. El propio arroyo, ¿no? O sea, el arroyo que lleva basura. El arroyo, sí. Cuando se inunda, trae toda la basura de no se sabe dónde. Pero... Sí. No, es un asco. ¿Y ratas, esas cosas tenés por ahí? Sí, sí. Sí, sí, yo tengo que estar echando veneno constantemente, si no, la casa se me llena. Se te llena de ratas, ¿no? Sí, sí. Bueno, te agradezco mucho, ¿eh? Bueno, gracias, nada. Suerte. Gracias. Gracias, hasta luego. Chao. Bueno, muchachos. Terminamos por hoy, ¿está bien? Así que un poco la idea es ir a la universidad, volver para procesar la información que tenemos, de todas las encuestas que hicimos, los muestreos que hicimos, hacernos análisis, bueno, todo eso, ¿está bien? Uh-huh. Así que bueno, vamos para allá. Vamos. Cuando llegamos al laboratorio, lo que hacemos, esas muestras las analiza Laura en una serie de estudios químicos que hacemos para determinar un poco la contaminación que hay. Hola, Laura. Hola. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien. ¿Y vos? Bien, todo bien. Todo tranquilo. Estuvimos haciendo una serie de muestras. Salimos e hicimos el punto C15. Y ya midieron con el oxímetro la medimos, nariz, sí, hicimos la oxígeno disuelto, que es importante. Podemos medir ahora pH
Estas son las muestras que ustedes habían tomado. La muestra para hacer demanda química de oxígeno ya la estamos procesando. Ah, bien. Eso lleva un poquito más de tiempo. Y nosotros estaríamos evaluando entonces la concentración de oxígeno disuelto, el pH, obviamente es la temperatura y la demanda química de oxígeno y la conductividad. Serían parámetros físico-químicos que nos dan una idea preliminar del nivel de contaminación que puede tener el curso de agua. No es algo que nos diga exactamente cuál es el contaminante, pero sí nos va a decir si en ese curso y en esos puntos hay contaminación, ¿no es cierto? Claro. Después habrá que evaluar en particular qué sustancia puede estar en el agua en esos puntos. Con los muestreos de agua, con las encuestas a la población, con las encuestas a las industrias y sabiendo la gestión que hace el municipio, la idea es ver cómo esos actores se organizan para ver si el sistema en sí mismo es resiliente frente a cambios que se vienen como el cambio climático. Nosotros pensamos también que en todo lo que tiene que ver con la gestión del territorio, el tema ambiental debería ser muy importante, no solamente desde el punto de vista particular de las personas, sino desde el punto de vista de la gestión municipal, y ahí entra muy fuerte el rol de nosotros como universidad, con la carrera de gestión de ambiental, con las otras carreras y también con lo que estamos haciendo los profesores de la universidad. La investigación en una universidad que es pública tiene un rol central porque de alguna forma devuelve a la población e intenta tomar los problemas que tiene la población reales y devolverle algún tipo de solución, que es como que nosotros estamos haciendo en este proyecto.